Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del desfile de Olentzero y Mari Domínguez. Nos encontramos ahora mismo en la Plaza Bilbao, donde en unos minutos va a arrancar ese desfile y ya hay muchísima gente que se ha acercado hasta aquí. En primer lugar, recordar que podéis seguir esta retransmisión a través de la página web de Gasteiz Hoy y también a través de nuestra página de Facebook. Vamos a estar también siguiendo todas las navidades, pero hoy nos vamos a centrar en este desfile de Olentzero con Nacho Gatón en la cámara y bueno, y con Yere conmigo en esta retransmisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, ya quedan 10 minutitos para que arranque la carroza de Olentzero, Mari Domínguez. Vamos a recordar un poquito el recorrido para los que nos estén viendo y todavía estén en su casa. Bueno, pues empieza a las 6 en el Centro Cívico Iparralde, va a ir subiendo por Portal de Legutiano. Bueno, es un poquito el recorrido de todos los años, pero bueno, vamos a recordarlo. Va a llegar aquí hasta la Plaza Bilbao, va a seguir por la calle Francia, la calle Paz, se meterá en la calle Olaguibel hasta la Plaza de España. La Plaza de España, bueno, pues a las 7 también, como todos los años, se asomarán al ayuntamiento, a la balconada, donde habrá, bueno, abajo ya un montón de niños y niñas esperando a Olentzero, Mari Domínguez, esperando ese mensaje y dispuestos a cantar la canción a viva voz, bueno, para que Olentzero y Mari Domínguez les escuchen y les traigan todo lo que han pedido. Bueno, mucha emoción, me imagino que sobre todo en los más chiquis que se han acercado aquí hasta la Plaza Bilbao, y me estaba llamando mucho la atención, lo acabamos de ver en imágenes, estos jerseys tan chulos que llevan estos chiquis. A lo mejor nos podemos acercar y hablar un poquito con ellos. Vamos a preguntarles a ver qué nos cuentan. Hola, ¿y estos jerseys tan bonitos que os habéis puesto? Toda la familia, ¿eh? Toda la familia. A ver, pero enseñárnoslos. Mira, todos llevamos. ¿Qué es tradición esto de los jerseys? Hemos entrenado este año. Habéis estrenado la tradición. Hasta el perro la habéis puesto. ¿Y luego que hay algún concurso de jerseys o qué vais a hacer? No, luego vamos a jugar al street poker. O sea, ese es el plan de esta noche. Es el plan de calor, entonces luego tenemos que empezar a quitar ropa. Bueno, y por aquí, ¿qué habéis pedido al Olentzero? Un patinete, el botánico, un patinete pequeño, un regalo sorpresa y una firma de un ciclista. Bueno, o sea, lo tienes ya clarísimo. ¿Tú por aquí qué has pedido al Olentzero y a Mari Domínguez? Un reloj, unas zapatillas y una sudadera. ¿Y ya os habéis portado bien? ¿Todo lo va a traer? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Por aquí los aitas? ¿Qué han pedido? Que nos dejen como estamos. De momento eso, y alguna sorpresita para ver si alguno se ha portado mejor que otro. Bueno, ya lo veremos esta noche o mañana a la mañana entonces. Mañana lo veremos. Muy bien, pues pasarlo muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues un montón de cosas han pedido. Ahora hay que esperar a que llegue mañana y ver si Olentzero y Mari Domínguez les traen todo lo que han pedido, porque, bueno, una lista muy larga algunos. Una lista muy larga también, ¿eh? Hay que dividir un poquito. Muchas veces, ¿no? Olentzero y Mari Domínguez suelen decir, no hay que pedir muchas cosas, hay que pedir, bueno, pues una cosita o dos y luego ya veremos. Hay muchos chiquis que se están ya acercando, poniéndose aquí en primera fila, porque claro, aunque falta todavía unos minutos, no quieren perder detalle de ese desfile en el que van a participar 400 personas. No sé si 400 o incluso muchos más niños se habrán acercado esta mañana hasta el ayuntamiento en ese recibimiento. Pues sí, hemos estado también a la mañana con Olentzero, con Mari Domínguez, y es que desde las 7 de la mañana llevaban esperando, bueno, es verdad que estaban esperando a aitas, amas, abuelos, a mamás, pues haciendo un poquito de cola para ya cuando han arrancado a pasar los niños, bueno, pues ahí está a primera hora para ver a Olentzero, a Mari Domínguez y entregarles la carta. Nosotros nos hemos acercado también y hemos estado hablando con ellos, bueno, para que nos cuenten un poquito cómo han preparado este día. Vamos a verlo. Siguen pidiendo muchos regalos tecnológicos, pero nosotros también vemos que todavía están pidiendo juegos de mesa para compartir o otros tipos de juegos para poder compartir y que puedan compartir el tiempo con sus seres queridos, tanto amigos como familia, y eso también a nosotros nos hace mucha especial ilusión. Bueno, ya supongo que está todo preparado para esta tarde. ¿Cómo os preparáis para este gran día? Pues sobre todo con organización, que no se puede improvisar nada en el último momento. Entonces, a lo largo del año y con tranquilidad, nos vamos organizando con nuestros galchagorri, nuestros ayudantes, Mari Domínguez y yo, y nuestros informantes, para ir preparando todo. Y bueno, y una vez ya está todo preparado, pues bueno, pues en el último momento queda el arreón final, pero con organización. ¿Cómo os han portado este año los niños y las niñas? Pues nosotras creemos que muy bien, la verdad. Siempre habrá pues algún día malo, pues que igual se sientan mal o igual están un poco más cabreados de lo habitual, pero bueno, en general se han portado muy bien y creemos que se sigan portando igual de bien. ¿Y los mayores cómo nos portamos?
pues igual los mayores un poco más reguleras que los peques, pero bueno, yo creo que mejor de lo que creemos en general. Bueno, ¿y qué os gusta que os dejen a la noche para picar, para coger fuerzas? Pues a mí la verdad que un vaso de leche o incluso un vaso de agua, simplemente un vaso de agua, porque al fin y al cabo andas de un lado para el otro y bueno, pues ayuda mucho a beber agua porque a mí se me seca mucho la garganta. Pero yo un par de galletas, pero no en exceso, porque al fin y al cabo, si todas las familias nos dejan mogollón de comida, no nos la vamos a poder acabar porque, o sea, saldríamos rodando, no podríamos volver a subir al monte. Eso es, yo pues bueno, yo la verdad es que cualquier cosa, pero bueno, un poquito de vino y una rodaja de choricito nunca está de más. Y que no se les olvide que si pueden dejar un trozo de zanahoria o algo para Napo, que también de vez en cuando tiene que coger un poco de alimento, o sea que bueno, que no se les olvide a algunos que, oye, que también tiene que comer. En el desfile no iréis con los animales, pero a la noche entonces sí, ¿no? Os ayudarán. Efectivamente, nosotros tenemos nuestros colaboradores que vamos a la noche con las sombras, entonces ahí sí que nos ayudan nuestros animales. Bueno, ¿y un mensaje para los niños para esta noche? Que estén tranquilos, que está ya todo preparado y que bueno, que nosotras no hemos podido abarcar, porque hay gente que pide muchos regalos. Y bueno, nosotros siempre decimos pues eso, que tres o algo menos, o que sean sobre todo para compartir, porque pues como hemos dicho, pues para poder compartir cultura, tiempo, pero que estén tranquilas, que está todo ya atado. Ya preparado entonces. Efectivamente, eso es, y que no se preocupen, que no busquen interpretaciones ocultas a que no tengan lo que han pedido antes, porque hay que ajustar y repartir para todos, y en eso también estamos María Domingo y yo. A ver, por aquí veo que os sabéis muy bien la canción del lechero. Sí, un poco. A ver, vamos a cantarlo un poquito. Ahora no, si os acabo de escuchar. Olentzero joan zaigu, mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Horra, horra, gure olentzero, pipa hotzetan duena zerita dago, kapoiak ere baizu arautzatzuekin, dial meriendatzeko botiladoekin. Oye, muy bien, eso creo que sí, aplauso. Aquí en primera fila esperando a Olentzero y a Mario Domingui, ¿habéis ido a la mañana a verles? No. Bueno, les vemos ahora cuando pasen por aquí, pero a carta sí que les habréis escrito, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿y algo que le hayáis pedido? Un micrófono para cantar. Ah, mira, qué bien. Oye, claro que sí. ¿Y tú? Pues, no sé, es que un estuche. Un estuche. Os lo traerán, ¿no? Si solo habéis pedido una cosa. Claro. Supongo. Supongo. ¿Habéis sido buenas este año? Sí, yo creo que sí. Entonces, nos hemos portado bien. Bueno. Yo me he portado mal. Y buena. Entonces a ti creo que no te va a traer nada Lechero y Mari Domingui. No, a mí poca cosa me va a traer. ¿Le has escrito la carta por lo menos? Tampoco. Pues entonces, ¿cómo te va a traer algo? Igual el cielo me cae alguna estrella o algo, no sé. Tienes tiempo todavía, ¿no?, de dársela a lo mejor aquí. Sí, igual me convences y a última hora del día igual hago algo, que sí. Que tiene una nota ahora para darles, ¿eh? Ay, ¿tienes una nota? ¿Podemos verla? Así, a ver, ¿dónde está? Pero, ay, que la he perdido. Ay, que has perdido la nota. Nos da tiempo si no a escribir otra, yo creo, ¿eh? ¿Esto le vas a dar en serio a Mari Domingui? Sí, pero calla, es entre tú y yo, ¿eh? No le digas a nadie. Ay, madre, pues no sé qué vamos a hacer, ¿eh? Porque nos están viendo en directo. ¡No fastidie! ¡Ay! ¡Ah, en directo! ¡En directo! Oye, no hagáis caso, hola. ¡Qué es trola! Luego lo podéis volver a ver, ¿eh? Vale, lo grabamos y lo vemos. Hombre, claro que sí. Vale. Os dejo que esperéis a Lencho y Mari Domingui, ¿vale? Vale. Vale, agur. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué bien. Cartas por aquí veo también. ¿Tienes la carta para Lencho y Mari Domingui? Sí. ¿Y qué le has puesto? ¿O es secreto? Sí. Bueno, lo tienen que saber ellos, que son los que te van a traer los regalos, ¿verdad? Aquí muchos chiquis esperando ya a Lencero y a Mary Domingue, que vendrá dentro de un ratito. Voy a acercarme con algún chiqui más. Hola. Hola. ¿Has ido la mañana a ver a Lencero y Mary Domingue? Sí. Sí. Y ya les has contado en todo esto lo que quieres, ¿no? Sí. ¿Alguna cosita que me puedas contar a mí? No, claro, eso solo tiene que decir mejor a Lencero y Mary Domingue. ¿A la Ita se lo has dicho? Sí. Sí. Ah. ¿Ha sido buena? Bueno, así. Solo buena. Sí, dale la carta. A ver. Qué chula la has hecho. A ver. Anda, fíjate, pues es que es una carta además, con la icurriña y con todo. ¿Se la vas a dar ahora? Sí.
sí. Bueno, pues te dejamos en primera fila aquí para que puedas dársela, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchos regalos, seguramente, muchos no me han querido decir, ¿eh? Hombre, he de decirte, es que es secreto. Eso es secreto, claro. Ya lo pone en la carta y oye, ya lo tienen que saber, Olenchero y marido mío, que ya lo tienen todo preparado. Y si no, bueno, pues a última hora lo preparan, que también. Y bueno, nada, pues te iba a contar un poquito que hace unos días estuve dando una vuelta por el centro de Vitoria, por las tiendas de juguetes, para preguntar, bueno, pues, ¿qué estaban comprando Olenchero y marido Mingui? Porque claro, ya me contaron que ya se han pasado un montón de veces, que hacen un montón de pedidos, que claro, las cosas se van agotando, tienen que volver a pedir las tiendas. Entonces, bueno, pues me contaron cositas que se llevan este año, pues los Legos y los Playmobil de todos los años, pero pues... por ejemplo, este año la película de Frozen 2 acaba de lanzarse, bueno, pues los Playmobil y los Legos, pues de Frozen. Toy Story, que también está muy de moda, Toy Story 4, que ha salido la película hace unos meses, bueno, pues todo lo que tenga que ver con Toy Story 4, Olenchero y marido Mingui seguro que aciertan. Da igual, que sea ropa, que sean muñecos, que sean unas tazas, unas cartas, un juego de mesa, da igual. Más cositas, por ejemplo, el juego de Virus, que es para jugar toda la familia, también, que se está agotando ya. ¿De está... qué va? ¿De Virus? Pues yo creo que, bueno, es un juego de cartas, por lo que he podido ver, y bueno, pues parece que tú tienes unos órganos y tienes que intentar que, bueno, que no te infecten con otras cartas, hay que salir un poquito vivo del juego. Uy, qué curioso, pero seguro que hay más cosas todavía. Más cosas, por ejemplo, otro juego de mesa que dicen que está, bueno, que se ha agotado, Padres versus Hijos, es un juego, bueno, pues para jugar en familia, adultos contra niños y que se ha agotado en todas las tiendas, entonces bueno, pues seguro que igual hay algunos niños, algunas niñas que lo han pedido, igual no puede llegar, pero bueno, seguro que los Reyes, igual para cuando vengan los Reyes seguro que las jugueterías han traído más juguetes y bueno, pues seguro que les puede llegar a manos de los Reyes. ¿Qué más? Muñecas, las Bellis, los bebés llorones, bueno, es un poquito pues, nuestros nenucos de antes, pero bueno, pues actualizados, que hacen cacas, que lloran. Ay, eso también se pedía el año pasado, bueno, pues este año otra vez. ¿Y alguna cosa que se repita más? Pues nada, los Legos y los Playmobil me han dicho que lo piden mucho. También los Hot Wheels, que también es un juguete de toda la vida. Bueno, pues como cada vez, bueno, pues hacen más pistas, coches nuevos. Al final son cosas coleccionables. Los niños y las niñas pues no se cansan de tener estos juguetes. Así que eso están pidiendo este año. Bueno, pues ahí están los juguetes más demandados de este año 2019. Los chiquis alguna cosita nos han contado también. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos también con ellos. Yo te voy a preguntar, a ver si tú sabes qué relación tienen Olenchero y marido Mingui. Uy, 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 pues yo creo que son amigos o vecinos, por ahí anda la cosa, ¿no? Exactamente, bueno, son muy buenos amigos, viven muy cerquita los dos en el monte. Marido Mingui es pastora, cultiva la tierra y bueno, también sabe mucho sobre el uso de las plantas medicinales y cuando llega el invierno, entre los dos lo que hacen es ayudar, bueno, al resto de sus paisanos a llevar, por ejemplo, carbón. Y entre los dos, bueno, pues hacen una labor muy interesante. Y desde hace algunos años, bueno, pues Olenchero, como cada vez tiene más trabajo, le dijo a Mario Domingui, oye, ¿podrías ayudarme también a repartir regalos? Y Mario Domingui, por supuesto, como buena amiga que es, se apuntó. Y ahora, entre los dos, desde hace algunos añitos, también reparten los regalos. Así que, por ejemplo, antes siempre no teníamos costumbre de escribir la carta a Olenchero. Si le escribimos a Mario Domingui, también nos va a llegar esa carta. Igual, además, está como los Reyes, ¿no? Pues cada uno igual tiene su favorito. Algunos prefieren escribirle a Olenchero, otros prefieren a Mario Domingui. Oye, pues hay que elegir. O bueno, o a los dos. No sé si les escribimos a los dos, nos traen a los dos. Bueno, entre ellos, como hable, no hay problema, ¿eh? Seguramente la carta llega a buen puerto y muchos regalos, por supuesto, llegarán esta noche a nuestras casas y mañana por la mañana será un día de mucha ilusión, sobre todo para los más peques. Mucha gente todavía por sí, aquí. Bueno, ya vemos además luces, ya parece que han salido del Centro Cívico Iparralde, ya se van acercando, por lo menos la policía ya está llegando. Vemos ya a los niños asomándose, todos quieren estar en primera fila, no perderse el saludo de Olenchero, de Mario Domingo, que tienen que estar siempre, ¿no? Bueno, pues saludando un poquito a los dos lados, intentando saludar a todos los niños, que todos los niños sientan que le han mirado a ellos. Hombre, por supuesto, es que es mucha emoción, mucha ilusión. Algunos chiquis han estado a la mañana, como tú, en la casa consistorial, y por supuesto quieren verles aquí, que pasen por delante, y se irán corriendo también, como comentábamos, hasta la Plaza de España para cantar con ellos. Hombre, cuantas más veces les veas, les saludes, oye, pues igual se quedan con tu cara, se quedarán con todas, yo creo, ¿verdad? Seguro que sí. Además, Olenchero, recordemos que también ha estado por los diferentes barrios de Vitoria, ha ido a las Icastolas, a los colegios, y han tenido todos los niños oportunidad de verle.
Bueno, por aquí vemos una niña con una carta. Ya le vas a dar luego la carta a Lolenchero, a Mari Domingui. ¿Qué has pedido? ¿No te acuerdas? No. ¿No te acuerdas lo que has pedido? ¿Y por aquí sabéis lo que ha pedido? ¿Qué has pedido? ¿Un Belly, no, Paula? ¿Un Belly? ¿Qué más? ¿Un Gogo Galaxy? Y un estuche de pinturas, ¿no? Bueno, la carta se la das ahora, ahora lo prepara todo Lencheo y Mari Domingui y seguro que llegan a casa esos regalos. ¿Por aquí vosotros qué habéis pedido? Yo me he pedido una varita. ¿Mágica? No, de una película. Ajá. Y también me he pedido un coche teledirigido de Playmobil. ¿Y por aquí tú qué te has pedido? Pero no tengas vergüenza. No, no lo quiere contar, no pasa nada. Bueno, ¿y te has portado bien? ¿Crees que van a llegar todos los regalos? Bueno, sí, supongo. ¡Ay, tienes dudas! Unas pocas. Sí, se ha portado bien, ¿sí? Se ha portado muy bien, sí, sí. ¿Y los aitas cómo os habéis portado? Fenomenal. Muy bien, sí, ¿también sí. ¿También has muy hecho bien la carta? Sí, bueno, yo que les traigan a ellos todo lo que quieran y ya, vale. ¿Y qué plan tenéis para estos días con los, pues con los peques aquí de vacaciones? Sí, cena en familia, pista de hielo, tirarnos trineos, disfrutar de las vacaciones y nada, es fenomenal. Muy bien, pues a pasarlo muy bien, que gracias. Ya están ya llegando. Sí, sí, ya vienen. Bueno, pues ya vemos que está llegando Olenchero, Mari Domingui. Bueno, no les vemos todavía, pero ya los primeros ya están llegando, ya los tenemos por aquí. Sí, también tenemos que comentar que en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, podréis ir viendo diferentes vídeos de esta retransmisión que estamos haciendo de Olenchero y Mari Domingui. Vídeos más cortitos, pero bueno, porque hacemos un seguimiento completo, por supuesto, de este desfile de Olenchero y Mari Domingui. A puntito de llegar ya por aquí los primeros personajes, hay que recordar también que en este desfile, bueno, pues junto a Olenchero y Mari Domingui, diferentes personajes, ¿no?, del folclore popular vasco, como pueden ser los gigantes, los cabezudos, también van a participar. Os lo vamos a ir contando, por supuesto, en cuanto vayan llegando. Bueno, por aquí también me han dicho lo que te comentaba antes de los bellies, se lo han pedido. Ya sabía yo que Lencheri y Mari Domingui están a la última. Pues sí, están en todo y es que ellos también, ¿eh?, leen Gasteiz Hoy y saben cuáles son los juguetes más demandados, claro que sí. Bueno, vamos a ver si se asoman ya por ahí. Ya podemos escuchar, podemos ver cómo se van acercando. Bueno, vemos que están haciendo como una pequeña hoguera, una pequeña fogata. Yo creo que son los personajes, ¿no? Mendico, Joal Dunac, a ver si lo digo bien. Los personajes, ¿no?, que inician este desfile de Lencheroe y Mari Domingui. Recordemos, más de 400 personas van a participar en este desfile. Cada año participan más. Y son ellos los encargados de abrir este fantástico desfile que tenemos muchísimas ganas de verles ya. Vemos también chiquis, tanto chiquis como ondis que se animan aquí a salir. Judimendi, mira, sí. Judimendico Joal Díaz, que hemos dicho antes que eran. Poniendo un poquito la animación, ¿no?, en este inicio del desfile. Bueno, pues así arranca este desfile de Olenchero y Mari Domingui, pero queda mucho camino todavía entre estos personajes y lo siguiente que van a ver, que yo desde aquí creo que son gigantes, niños, ¿no? Sí, bueno, y los gigantes por ahí, ahí al fondo se ven, como para no verlos. Sí, sí, por ahí vienen los gigantes y por atrás no sé si es el Gargantúa, no sé bien quién viene, la verdad no sé. Sí, muy creo bien. Que es Gargantúa, yo creo, ¿verdad?, que me ha parecido verlo. Luego cuando lo tengamos más cerquita seguramente podamos verlo también más de cerca. Uh-huh. Son días, ¿no?, en los que los niños son sobre todo los grandes protagonistas y a partir del día 26 va a haber además muchas cosas en Vitoria para ellos. Sí, el día 26 empieza, por ejemplo, Butaca Txikia, que bueno, pues son 8 espectáculos dirigidos, pues eso, para el público infantil.
Y la verdad es que quedan ya muy poquitas entradas. Solo hay entradas para Lur, para el espectáculo Lur, para el espectáculo Etxerik Txikiena, para el espectáculo Lu y para Pelo Loco. Así que bueno, si alguien está que nos esté viendo está pensando en ir a alguno de estos espectáculos, que vaya corriendo a comprar las entradas porque están ya prácticamente agotadas. También mucha expectación en esos espectáculos en Mendizorroza. Arrancan también precisamente el día 26 y por allí, por ejemplo, van a pasar los personajes de la serie Wasen. Uh-huh. También veremos a Pirritz, Porroche, Tamarimoto, es todo un clásico. Y bueno, un espectáculo también musical. Bueno, y hablando de música, ahí está, ¿no? Tocando la pandereta. Vemos también la triquitisa. Y vamos a acercarnos para escuchar un poquito mejor este sonido. Bueno, ahí están esos aplausos merecidos, por supuesto, para estos chicos y chicas. Bueno, veo gente de todas las edades, realmente. Sí, se apunta. Bueno, yo me acuerdo también que de chiqui solía salir en la carroza con el Olenchero, así que, bueno, supongo que para los peques también una experiencia muy buena. Por supuesto que sí. Recordemos que, por ejemplo, participa mucha gente en este desfile, personas como, por ejemplo, que vienen de la Ikastola Lavide. Uh-huh, eso es. Y ahora sí, volvemos a escuchar la música y ahora van a llegar por aquí los gigantes y los cabezudos, que a mí esto me recuerda un poquito, ¿no?, a las fiestas de la Blanca que quedan ya un poco atrás. Sí, la gente, bueno, ya está escondiéndose los niños detrás de los aitas, de las amas, no vaya a ser que les peguen, que bueno, que tampoco hacen mucho daño, pero es el susto, ¿no? Es el susto. Los gigantes también, que parece que les han iluminado, ¿no? Han puesto unas luces navideñas también. Se les vea bien de lejos. Y otro de los planes para estas Navidades, el pin de Navidad, que empieza también el día 26, empieza en el Centro Cívico Ego Alde, y bueno, recordamos que es para niños y niñas menores de 14 años. Van a estar a la mañana, hasta la tarde, bueno, tiene un precio de 2,5 euros para los que se acerquen a la mañana, y a la tarde es un poquito más caro, son 3 euros, pero porque a la tarde, todas las tardes, a las 6 de la tarde va a haber un espectáculo. Entonces, bueno, pues esos 50 céntimos más caros para, bueno, pues para ver ese espectáculo. Bueno, ese es el precio de los chiquis. Los adultos que vayan a acompañarle tendrán que pagar 1 euro. Eso es, bueno, un precio simbólico también. Bueno, en el pin, contar, bueno, que va a haber tirolina, va a haber minigol, va a haber talleres, un simulador 5D, va a haber rocódromo, como hemos dicho, también actuaciones diarias. Entonces, bueno, un poquito preparado para todos los públicos, desde los más chiquis hasta eso, 14 años. Pero bueno, yo creo que también los mayores que se acerquen con los peques también van a poder disfrutar. Va a haber hasta piraguas para los más mayores. Bueno, pues yo creo que igual me apunto, ¿eh? Porque vamos a estar el día 26 a la mañana, nos acercaremos, vamos a estar, nada más que abran las puertas, estaremos ahí para, bueno, pues para ver, para hablar con todo el mundo que se acerque y luego, como no, bueno, pues se podrá ver ese vídeo en Gasteizon. Mientras siguen pasando los gigantes y cabezudos al ritmo además de la canción de Olenchero, seguimos hablando de esos planes, sobre todo para los más chiquis. Hay que esperar todavía un poquito para el pin, para Butaca Chiquilla, para esos espectáculos, pero todavía, bueno, para lo que no hay que esperar aún es para la pista de hielo y para el tobogán. Sí, eso, y están puestos hace unos días y se puede disfrutar patinando.
y tirándose por esos toboganes que este año tienen precio de 75 céntimos cada bajada. Y bueno, la pista de hielo, si no me equivoco, son 3 euros también para patinar una horita, que bueno, te prestan los patines. Así que bueno, para pasar un ratito a la tarde o a la mañana, una horita de diversión, pues oye, no está nada mal también la pista de hielo. Bueno, algunos niños tienen miedo y otros hasta se acercan ahí provocándoles, Enseguida llegarán las carrozas y lo que vemos ahora son, bueno, también diferentes personajes. Vemos a varias nescas, bueno, queseras, lecheras. También han pasado. Mira, pues sí, era el Gargantúa el que estábamos viendo, no nos equivocábamos, ahí viene. Me pega el cabezudo, ¿eh? Y antes de que llegue Gargantúa, quien llegan por aquí son los leñadores, los carboneros también. Y nos vamos a ir acercando un poquito más al principio, ¿no?, de este desfile, para seguir contándoos y ver mejor, con más detalle, todo lo que está ocurriendo en este desfile. Van a ser 3 carrozas, la primera va a ser la de Mori Dumingui, pero todavía queda bastante para que llegue. Sí, ahora está llegando, como hemos dicho, el Gargantúa, que bueno, no puede faltar en las fiestas de Vitoria y suele estar también en el Parque del Prado para todos los niños, en el Conde Peña Florida también suele estar para que los niños se metan por la boca. ¿Tú eras de las que te lanzabas por el Gargantúa? A mí al principio he de reconocer que me daba un poquito de miedo. Luego ya cuando fui un poco más mayor ya lo superé, por decirlo de alguna forma, pero me asustaba. Pues yo te tengo que decir que nunca me he tirado por el Gargantúa. Yo no superé ese miedo, nunca me he tirado. Pues ya creo que ya no te van a dejar tirarte. ¿Tú crees que no? Si en alguna fiesta hoy nos podemos acercar... Nos lo apuntamos para propósito de 2020. Tirarnos por el Gargantúa. Eso es. Ha paralizado un momentito ese desfile para ir dando paso y ahora, bueno, ponen a arrancar estos carboneros, estas carboneras. Y no sé exactamente qué es lo que estamos viendo ahora. Y la chalaparta viene, la chalaparta. A ver si se ponen a tocar un poquito la chalaparta y también podemos disfrutar de la música. Ahí les vemos. Bueno, ahí estaba la chalaparta móvil. Ahí tenemos el Gargantúa en primerísima fila. Que tampoco nunca falta aquí al desfile de Olenchero y Mari Domingui. Muy iluminado también Gargantúa y de luces, por ejemplo, podríamos hablar también. También estuvimos en Gasteiz hoy dando una vuelta, bueno, pues por los barrios de Vitoria, a ver... Pues si la gente se anima a iluminar las casas, porque vemos, bueno, pues que en América, ¿no?, en Estados Unidos se lleva mucho eso de decorar las viviendas, de, bueno, pues a ver si yo la decoro más y pongo más luces que el vecino. También hay rutas, ¿no?, por las casas más iluminadas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver en Vitoria si la gente se anima. Y bueno, pues en Vitoria no hay mucha tradición, es verdad. Pues la gente que se anima a colgar alguna cosilla, bueno, pues son cortinas de luces, son tubos de colores. Lo que sí nos llamó mucho la atención fue una vivienda en la calle Los Serrán, que tenía arriba en el ático, tenía a Olenchero y a Mari Domingui, y nos contaron los dueños de la vivienda que Olenchero lo compraron hace 4 años, pero que Mari Domingui era una figura que lo han hecho a mano. O sea, es única. Mari Domingui lo hicieron, bueno, pues los aitas y las niñas que viven en esa casa, que dicen que les gusta mucho, bueno, pues la iluminación navideña, que les gusta mucho la Navidad. Entonces, bueno, pues que ya tenían a Olenchero y claro, faltaba Mari Domingui. No la encontraban por las tiendas y dijeron, bueno, pues no pasa nada, la vamos a hacer. Así que, oye, pues que la hicieron y todo el mundo que quiera verlo, pues la calle Los Serrán, donde estaba la antigua estación de autobuses, mirando un poquito para arriba y se ve el balcón que está súper, súper iluminado y muy bonito. A quien estamos viendo ahora mismito en imágenes es a Mari de Amboto, que tiene, bueno, pues
una especie de carroza, no llega a ser una carroza como tal, pero bueno, pues la han montado un sitio bastante chulo. Y mucha animación, por cierto, a su alrededor. Oye, qué bien se lo están pasando, ¿eh? Sí, sí, la verdad yo creo que de lo que vamos de desfiles, la parte más animada que estamos viendo. Sí, están muy animadas. Uy, casi con accidente y todo. La emoción, la emoción. Bueno, y continúan pasando diferentes personajes, pastoras, yo creo que serán. ¿Pastoras, sí? Sí, sí, esas serán las amigas de Maridomingui, porque, bueno, como has comentado, es pastora, ¿verdad? Exactamente, bueno, pastora, cultivadora de la tierra y sabe de plantas medicinales, así que esta mujer sabe de todo. De todo, de todo. Estamos deseando ya que llegue y es que recordamos va a ser la primera carroza de este desfile, bueno, aunque ya han pasado muchos personajes por aquí. Sí, yo creo que ya estará a puntito ya de llegar, a ver si nos asomamos un poquito y vemos si viene, que yo también ya tengo ganas. Los leñadores. Y algunos unas sierras más grandes que ellos, ¿eh? Van... Sí, sí, van bien cargaditos, van bien, ¿eh? Cargados. Los chistularis también vienen por aquí. Y vemos también a los dancharis de Arábaco, Danchari en Bicharra. Oye, supongo que también muchas horas de ensayo también para hacer estas danchas. Salir aquí en la carroza, que no es nada fácil ir bailando, ir andando también a la vez. Así que habrán estado ensayando varias horas estos bailes. Bueno, a ver, parece que ya se acerca Maridomingui, ya le estoy viendo. Bueno, y junto a ella vamos a ver a una de las novedades de este desfile de Olenchero y Maridomingui 2019. Por primera vez le acompañan unas herboreras que lo que hacen es, bueno, pues preparar diferentes remedios en una marmita. Y están, bueno, por ejemplo, repartiendo. Algo, están preparando seguro porque sí, sí, este sí. Humo que sale... Sí, esta es esa marmita de la que hablaba antes. Humo verde creo que es, ¿no? ¿Qué habrán echado? Que estarán preparando. ¿Y si les preguntamos? Oye, ¿qué estáis preparando por aquí? Pues unos ungüentos para celebrar la Nochebuena. Y como ves, estamos muy calentitos. Además, es una auténtica gozada porque somos muy listas y preparamos los ungüentos con mucha delicadeza, con mucho cariño. Muy bien, pues nada, os dejamos. Gracias. Bueno, pues ya vemos a llegar a Maridomingui. Bueno, que con el humo de la pócima casi ni veíamos la carroza. Ahí está saludando a todos los niños, a todas las niñas. Están a los dos lados. Bueno, hay que decir que también junto a Maridomingui en la carroza también van unos niños acompañándola.
Bueno, a ver si mira para aquí, a ver si mira para aquí y le podemos saludar. Bueno, ya se da la vuelta, se da la vuelta. Ahí saludando a Gasteiz hoy también, Mari Domingui. Seguro que ya ha leído las cartas que le hemos mandado entonces. Seguro que sí. Oye, estaba hablando con las herboreras que me han recordado un poquito a ese vino caliente que vamos a poder degustar dentro de un ratito, bueno, pues en bares como La Unión, que hace 27 años ya vienen preparando el vino caliente. No sé si tú te sabes la receta, sabes alguno de los ingredientes. Igual no vamos a desvelar todos, pero algunos de ellos nos lo sabemos. Hombre, por supuesto, evidentemente el vino, el ingrediente no puede faltar. No puede faltar. Y también, por ejemplo, creo que lleva limón, algo de canela, orejones, higos. Bueno, un poquito ya nos lo sabemos. Alguna cosita más. Hay que decir además que es una receta que se tiene que hacer muy, muy despacito. Hay que esperar a que todos los ingredientes hiervan y una vez que hiervan hay que dejarlos reposar y se hace durante varios días. Luego, eso sí, nos lo tomaremos calientes porque se le dará un último hervor. Y además, bueno, este año, bueno, La Unión siempre regala ese vino caliente, pero bueno, cada uno deposita un poquito la voluntad y ese dinero recaudado que, bueno, más o menos se suelen acercar unos 5.000 vitorianos a degustar ese vino caliente de La Unión. Y luego, bueno, pues con todo el dinero recaudado siempre se dona a un fin social y este año, si no me equivoco, es para Jambo Congo, que es para, bueno, una asociación que está ahí en el Congo, que lo que van a hacer con el dinero es comprar, bueno, pues medicamentos para enfermedades psiquiátricas. Bueno, son 600 litros los que se han preparado en el bar de Unión desde, bueno, desde las 6:30 de la tarde ya se puede acercar por allí la gente para degustar ese vino caliente. Es uno de los sitios más míticos de la ciudad, pero bueno, hay otras zonas donde también se reparte vino caliente. Una de ellas, por ejemplo, es el barrio de Zaramaga, donde desde las 7 de la tarde también habrá ese reparto. Mira, están ahí los galchagorris. ¡Uy! Bueno, pues ya tenemos aquí a Olenchero. Vamos a intentar hablar con algún galchagorri, si te parece, mientras llega Olenchero. A ver, vamos a acercarnos. ¡Galchagorris! ¡Aixo! ¡Zer moduz! Primeran, amentxe, jolasean umeekin. Begiratu, begiratu horra. Guztiekin, guztiekin. Kaixo, bera, 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 hartzazu. Bueno, ese dedo mágico que tienen los galchagorris. Los galchagorris que también ayudan a Olenchero y Mari Domingui con ese reparto también de regalos, por supuesto. Y Olenchero que está ya está aquí, ya está aquí. Ya está llegando. ¿Se habrá pasado Olenchero por alguno de los mercadillos de la ciudad a hacer también sus compras navideñas? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque hay tres mercadillos este año en la ciudad. Vamos a recordar un poquito dónde están. Está el de la Plaza de la Provincia. Allí encontramos, bueno, diferentes oficios artesanales, son 12 los oficios que vamos a encontrar y bueno, ya es un mercado también muy tradicional, sobre todo eso relacionado con la artesanía. Aparte, tenemos también ese mercadillo que hace años, bueno, se instalaba en la Plaza de los Fueros y desde el año pasado, para tener una mejor accesibilidad, se subió hasta la plaza, hasta la calle Independencia y la Plaza Celedones de Oro. Y bueno, pues allí vamos a encontrar también regalos de todo tipo. Esos, bueno, son los puestos que suelen estar también en fiestas. Pero bueno, pues ahora como es invierno, también un poquito al calorcito y bajo techo. Y también el tercero, que está en la Plaza de Abastos, que es una novedad de este año. Y bueno, es un mercado gastronómico, que también, bueno, pues se han programado pues, 50 actividades más o menos, talleres, catas gastronómicas, para que todo el mundo se acerque y pueda probar esos alimentos gastronómicos alaveses. Pues sí, eso estará abierto de lunes a domingo, es un mercadillo al estilo centro europeo, suelen decir ellos, y vamos a encontrar sobre todo mucho productor local. Seguro que en la cena de esta noche hay mucho producto local de ese.
Bueno, vamos a ver que ya está llegando Olenchero. Saludando a todos los niños, a todas las niñas. Ya todos han depositado su carta. Como nos ha dicho a la mañana, ya hace meses que llevan preparando todos los regalos para todos los niños, para todas las niñas. Oye, y para los mayores también, ¿eh? Que nosotros también hacemos nuestra carta. Por supuesto que sí, y este desfile está casi a puntito de terminar, y es que después del Olenchero vamos a ver otra de las novedades de este año, que se llama la Chucheneta. Eso es, la Chucheneta es una carroza que va a sustituir al tractor. ¿Tú te acuerdas ese tractor desde donde lanzaban los caramelos, donde había lleno de regalos? Pues este año ha cambiado y enseguida lo vamos a ver. Sí, ahí viene también detrás del Olenchero, viene la Chucheneta, que también está llena de regalos. Los regalos no pueden faltar. Tirando un montón de caramelos. Todos los niños por el suelo recogiendo los caramelos. Oye, yo creo que hoy no se va a quedar ningún niño sin caramelo, ¿eh? Hay para todos. O sea, no hace falta pegarse, no hace falta empujarse, hay para todos. ¡Uy! Pues ya nos han caído unos cuantos. Sí, sí, la verdad, hay que decir que esto es peligroso incluso. También mucho cuidado los niños con meterse debajo de las carrozas. Los caramelos llegan, hay para todos, así que con tranquilidad a cogerlo. Y luego, oye, que hay que cenar, que tampoco es plan de ponernos aquí a caramelos, que luego tiene que entrar toda esa cena que nos está esperando en casa. Todo el mundo se ha agachado recogiendo esos caramelos. Ya no solo niños y niñas, ¿eh? Los padres, abuelos, madres, todos se apuntan aquí a coger caramelos. Y después de los caramelos, bueno, pues toca empezar un poquito a limpiar. Primero llega el camión de bomberos y después, bueno, serán las diferentes máquinas quienes irán limpiando también, por supuesto, esta calle. Los bomberos también, que siempre, bueno, nunca faltan al desfile de Olenchero, de Maridomingui, también suelen estar con los Reyes Magos. Supongo que también igual, oye, ayudando a Olenchero y Maridomingui a subir a esas casas tan altas, que no sé cómo lo harán, seguro que también tienen la ayuda de los bomberos con esta escalera que vemos aquí para llegar a lo alto de las casas. Bueno, pues sí, mira, nunca me lo había planteado, pero sí, claro que sí. Bomberos también ayudando a Olenchero y Mario Domínguez en esta noche tan especial. Bueno, pues ya parece que está acabando el desfile. Sí, ha costado arrancar, sobre todo al principio, pero luego han ido muy rápido esas carrozas, sobre todo de Mario Domínguez, Olenchero y la Chucheneta. Y bueno, recordar, cuando termine el desfile, a las 7 en la plaza del Ayuntamiento estará Maridomingui Olenchero. Por si algún niño no lo ha visto bien, que quiere repetir, bueno, pues corriendo a la Plaza de España, y se van a subir al balcón del Ayuntamiento, vamos a poder cantar, escuchar ese mensaje que siempre lanzan a todos, y bueno, ya, ir a cenar, a dormir y a esperar, y a ver qué nos traen mañana. Y hay que decir que esta retransmisión luego se podrá volver a ver, porque claro, mucha gente ha estado aquí y claro, no puede verse en ese momento, pero luego podrá verlo en casa. Una vez que terminemos se colgará directamente en Facebook, en la página de Gasteiz Hoy, para que lo podáis ver las veces que haga falta durante estas fiestas. Gasteiz Hoy, que estará pendiente como siempre también de todo lo que ocurra en esas navidades. Hemos hablado por ejemplo del pin de Navidad, también estaremos en la San Silvestre, y también por supuesto en el desfile de los Reyes Magos, donde también estará la Chucheneta, ¿eh? También. Igual ahí ya hay que coger unos caramelos que ahora nos los hemos perdido todos. Bueno, mira, yo tengo uno para ti. Bueno, pues ahora vamos a mirar por el suelo. Que seguro que hay, mira, todavía, aquí todavía hay. Bueno, mira, pues ya tenemos para ir haciendo hambre. Bueno, nos da también para darle alguno a Ander y a Nacho. Pues nada, así que el día de Reyes, vamos a estar 15 minutitos antes también, a las 7 menos cuarto, retransmitiendo toda la cabalgata con Melchor, Gaspar y Baltasar, y bueno, todos los niños que se acerquen. Pues nada, esto es todo, os dejamos disfrutando de estas navidades y ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!